Y estoy acá con los mejores de todo Tucumán, Jesús y Ariel. ¿Cómo están, chicos? Hola, mi vida, bien, muy bien. Acá trabajando, nos agarré en un día laboral. Pero bueno, eso hace que se vea más el salón de qué se trata, ¿no? Cuéntenme, por favor, ¿cómo terminó el verano? Bueno, nada, bien, gracias a Dios, con toda la expectativa cumplida con mi hermano que nos habíamos propuesto. Bárbaro, obviamente, esto nos da fuerza como para puntualizar algunas cositas que hay que pulir y nada, venimos con muchísima sorpresa que estamos hablando con mi hermano ahora para este año y obviamente redoblando la apuesta. Se viene otoño, contame qué cosas nuevas hay. Bueno, otoño en el salón nosotros hemos propuesto, hablando a grandes rasgos, ¿no? Porque la verdad que discutimos mucho sobre el tema de los cortes, masculino, femenino, los largos, cuál va a ser la propuesta. Tratamos de pensar de una sola forma y lanzar el producto. Y bueno, yo te voy a contar un poquito lo que es la parte femenina y Ariel femenina y masculina. Y creo que, bueno, hemos coincidido en que el nuevo rubio de este otoño va a ser el cobrizo. O sea, vamos a proponer todas esas cabezas que vos veías con desgastados en rubio y en blanco. Bueno, nuestra idea es proponer el cobrizo como el nuevo rubio del otoño, porque es un color que nos va a permitir en corto plazo, septiembre, volver a despegarlo hacia los rubios. Y me parece que un color muy cálido, un color muy alegre, muy divertido, con mucha onda, pero obviamente siempre desde el diseño, desde raíces y desconexiones de colores. ¿Eliminamos el rubio para el invierno? Sacamos un poco el rubio, pero como propuesta, no como punto y aparte, sino como propuesta para una nueva imagen y un cambio de temporada. Y respetando ciertos largos y muchos flequillos, eso sí. Ariel, contame, ¿cómo te tratás a un hombre que viene, se siente y te dice quiero mantenerme formal, no me hagas cualquier cosa, y vos ves que le da para otra cosa? ¿Cómo lo convences? Bueno, a ver, primero, normalmente la gente que viene para acá justamente viene para un cambio. Sí, por ahí pasa que por ahí no te viene y te dice directamente, pero vos lo notas que ellos mismos te insinúan que quieren cambiar. Siempre vos viste acá todos los tipos de cortes, peinados, son todos fuera de lo común. Es normal que vos por ahí venga la persona y quizá no te lo diga, pero vos te das cuenta que te está insinuando. ¿Tenés que se van así súper contentos y te dicen me encanta? Sí, hemos tenido casos que el otro día estábamos comentando con él que nada, hasta vinieron, qué sé yo, personas varones que con el solo hecho de cambiar el look, consiguieron novia, se le amplió el espectro de los amigos, de ahí date cuenta la importancia que tiene la parte estética sobre la parte masculina hoy por hoy. Qué importante que es, ¿no? Jesús, contame, en 2 segundos hiciste este peinado que están viendo acá, es increíble. ¿Cómo te manejas todo Tucumán? Yo creo que tiene la mirada sobre ustedes porque hemos estado en un evento compartiendo en el Sheraton la vez pasada. Y era como que vos pasabas y dices, ahí va. Contame cómo te manejas con eso. Sí, a ver, primero principal es una responsabilidad para nosotros, para tanto para Ariel, para mí, para todo el equipo creativo que tenemos acá en el salón, ser cabeza de la estética en Tucumán. O sea, creo que lo vivimos desde la responsabilidad. Y a nivel personal, creo que desde la humildad, pero también desde la proyección y de querer siempre más, ¿no? O sea, creo que después nosotros llevamos la profesión un poco más allá. O sea, nosotros sacamos las peluquerías de los barrios para traerla al centro. Hicimos que la gente se anime a tratar de poner estructuras más grandes. Pensamos como empresa y nos movemos de ese modo. Y creo que eso viene incorporado a toda esta cuestión de lo que generamos hacia el resto de la gente, tanto gente, colegas, como gente común que consume nuestro producto. Y también he visto el trato que le das a todas tus clientas, les das el mismo trato desde una súper famosa hasta una clienta que viene, se para y te dice qué me puedo hacer en el pelo. Es increíble el trato que ustedes le dan. Sí, eso es para nosotros el ABC, eso es fundamental. Eso es es una de las patas que sostiene esta empresa. Creo que la atención y el valorar a la gente como persona, como profesional, como lo que fuese. Creo que eso nos hace más humanos y nos pone, siempre creo que nos pone un escalón más arriba. Creo que si todos funcionáramos de esa manera, todo sería mucho más lindo y mejor y agradable. Pero volviendo un poco al tema de la estética y del salón, creo que marcar un punto y aparte en nuestra profesión acá en Tucumán, tanto como para Ariel como para mí, todo el equipo creativo, es un orgullo.
Cuéntenme, chicos, ustedes siempre están en proyectos nuevos, en cosas, en renombrados por todas partes. ¿Qué tienen ahora a corto plazo para hacer? A corto plazo, bueno, en junio tenemos San Martín, el teatro. Tenemos un gran evento ahí con un desfile que creo que coincidió Ni Modes. Así que, bueno, estamos proyectando, ya que esos eventos tan grandes requieren de tiempo, como para que salga todo perfecto, no librar ningún detalle al azar. Ya tenemos la experiencia de varios desfiles, inclusive el desfile nuestro que hacemos acá del salón. Entonces, nada, o sea, siempre hay que ir sumando y proyectándole mejores cosas nuevas y bueno, nada, hay un proyecto que estamos con mi hermano, de marcar un desfile, pero no mostrar tanto la parte estética en lo que hace ropa, sino ya un poco mostrar la esencia nuestra, que son los peinados, los cortes, la nueva tendencia, que hoy por hoy no hay ningún desfile que sea así, o sea, desfile de peinado no hay. Exclusivamente color peinado. Vos fíjate que hay peluqueros que proyectan desfile y lo que menos muestran son peinados. ¿Sí? O sea, vamos a ver, es un proyecto que bueno, estamos con Jesús acá maquinando. Muchas chicas de pelo largo entonces se van a necesitar para este desfile. Y bueno, Jesús, contame ya por último, así quiero saber yo, pero de chisma, ¿viste? ¿Qué es esto que viene acá un DJ? ¿Qué es esto? Por favor, quiero venir. Bueno, sí, retomamos los jueves divertidos. No, bueno, todos los jueves nosotros por lo general traemos un DJ invitado, un barman, y hacemos como una previa de lo que sería el jueves a partir de las 7 de la tarde. A partir del jueves que viene ya incorporamos nuevamente. Estamos viendo si entre una o dos veces al mes, pero la verdad que se pone muy divertido porque mezclamos la estética, la fusión de la música y las luces, incorporado a todo lo que es nuestro trabajo y bueno, todo lo que pasa en una peluquería. Lo divertido de esto es que te encontrás con gente conocida, gente del ambiente o no del ambiente, que se siente también deslumbrado por todo lo que sucede en una previa como esta. Creo que el salón nos permite, tiene casi 200 metros cuadrados y eso nos permite poder jugar siempre con diferentes actividades dentro de la peluquería, aparte de nuestro laburo, obviamente. Entonces tenés para todos los gustos acá en Jesús Estilistas Contemporáneos. Muchísimas gracias, chicos, por la nota, porque sé que están trabajando, han cortado un poquito para nosotros. Un saludo para la gente de Vox Populi o algo que quieras decir. Bueno, no, un saludo gigante a Vox Populi y a toda la audiencia. Y bueno, ya saben, lléguense por el salón, todo el equipo acá creativo está preparado para cualquier cosa o cualquier duda que tengan con respecto a la parte estética. Muchísimas gracias, Ariel. ¿Y vos, Jesús? Bueno, muchas gracias a vos, primero que nada, por venir, darnos la oportunidad, porque sin los programas, nuestro producto no se conoce y creo que hay mucho sacrificio de ambas partes, desde traer la cámara, prepararte y montar todo esto en un salón. Y bueno, de parte de nosotros, poder a la gente difundir todo el esfuerzo que hacemos para con la gente, mostrarle siempre un producto nuevo, brindarle aunque sea un pedacito de felicidad en nuestro salón. Muchísimas gracias, chicos, y todos los éxitos para este programa. Muchas gracias. Besos.